amigos, a otro video. Hoy vamos a preparar unos filetes de swai, que sería como un casi como la tilapia. Ahorita van a ver cómo va a quedar nuestro filete, así es que vamos a prepararlo. Bueno, encontré estos filetes, se llaman swai fish. Lo busqué en internet, que serían como casi como la tilapia, viene de las Filipinas, se me hace. Y así es que tienen un parecido casi como el tilapia, como las mojarras, como otros lo conocen. Y cómo vamos a preparar nuestro filete, ustedes pueden usar cualquier filete que encuentren o cualquier pescado de su preferencia. Lo que voy a usar aquí es simplemente aceite de oliva. Aquí es todo lo que voy a usar. Bueno, como voy a sazonar mis filetes, ustedes pueden usar pimienta, paprika, ajo en polvo y un poco de sal. Pero yo voy a usar este sazonador que encontré, es para pescado. Ustedes pueden buscar lo que tengan como para pescado, es lo que voy a usar hoy. Bueno, este sazonador que estoy usando es cajún. Encontré que aquí es para res, pescado, para hacer arroz. Es lo que estoy usando ahorita. Y también lo mismo vamos a hacer el otro lado. Y para mis espárragos, aquí tengo espárragos ya hecho. Aquí tengo mantequilla, ajo, bueno, aquí voy a poner mis espárragos aquí, y ahí viene la mantequilla. ¿Por qué no? Un poco a los pescados también. Bueno, aquí voy a precalentar mi horno. Lo voy a poner a 400. Ya lo que se precalienta nuestro horno, aquí voy a preparar unos champiñones. Los vamos a rellenar de queso crema y queso, y estos mismos que le estamos sacando aquí, los champiñones, como ven aquí, es lo mismo que vamos a picar. Vamos a mixearlo. Bueno, aquí vamos a usar el mismo que sacamos en los champiñones. Aquí no solamente los vamos a picar. Y para nuestros champiñones, lo mismo que picamos. Y aquí unas 2 cucharadas de queso crema. Yo estoy usando este para el que quiera buscarlo. 2 cucharadas. También estoy usando este queso, que es el Cheddar Jack. O cualquier queso que quieran usar, también está bueno. Aquí le tantié. Es todo lo que necesitamos. Bueno, así es como nos quedó. Ahora rellenamos. ¿Miren? Y así vamos a rellenar todo, vamos a rellenar todos nuestros champiñones. Te van a ver cómo va a quedar.
Así como vieron cómo preparé la charola, los filetes, los champiñones y nuestros espárragos, tienen el mismo tiempo de cocción, va a ser lo mismo, va a ser entre 15 a 20 minutos, pero ahorita yo le tanteo que van a ser como unos 17, 18 minutos, pero como quiera les voy a dejar saber si algo cambia, pero por mientras, las veces que he hecho, siempre máximo 20 minutos y ya está todo. Bueno, nuestro horno ya está, ahora va para adentro. Y aquí le voy a poner el tiempo para cocinar, que van a ser... Yo le voy a dejar unos 18, 19, 18 minutos. Ahí lo vamos a dejar y ahorita regresamos. Bueno, a lo que se cocina nuestros filetes, vamos a hacer un arroz blanco. Bueno amigos, ahí sí salió nuestros filetes. A mí me tomó 20 minutos exactos. Bueno amigos, así nos salió nuestra comida, como vieron bien fácil. Preparamos esto en qué, 20 minutos. Así es como nos salió. La parte más importante, vamos a probar. Miren, así nos salió nuestro pescado. La parte más importante. Perfectamente, salió bueno. Y aquí están nuestros champiñones. Creo que mejor de nada es para adentro. Salió riquísimo. Ya ve, como vieron amigos, vamos a comer bien, hecho en casa. Es lo que tratamos, el motivo de nuestros videos es para que hagamos comidas así, que parezcan de restaurante, pero hecho en casa. Así es que, muchas gracias amigos, si nos vieron hasta acá, si les gustó el video, no se les olvide dejarnos un like. Y muchas gracias por los que están suscritos y los que no están suscritos amigos, sean parte de esta familia aquí en Cocina Supremo. Y muchas gracias por su apoyo, así es que nos vemos a la próxima y si les gustó dejen un comentario y nos vemos a la próxima amigos, muchas gracias por haber visto nuestro video.